Μεξικό, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα. Να έρθετε οπωσδήποτε. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy me encuentro en San Cristóbal de las Casas. Viene un aguacero tremendo, pero pues bueno, eso evita que ande wiri, 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 wiri. Vamos a conocer San Cristóbal de las Casas. Pero antes, vamos a refugiarnos. Pues amigos, apenas iba a iniciar a grabar, pues bueno, a hacer un recorrido por las calles, pero viene un aguacero tremendo. Hubiera venido a hacer un video de la lluvia mejor. Me hubiera salido perfecto. Ahora sí, como les dije, vamos a mostrarles lo que vamos a poder encontrar aquí en San Cristóbal de las Casas. Así que, vámonos. Así es, rápido y sencillo. San Cristóbal de las Casas. La ciudad fue fundada por el conquistador español Diego de Mazariegos y un conjunto de colonos de diversos orígenes, españoles, mexicas, tlaxcaltecas y mayas. En la actualidad es una ciudad cosmopolita, considerada por algunos como la capital intercultural de Chiapas, además de ser la principal localidad turística del estado. San Cristóbal es un lugar con mucha historia. Ya les comenté un poco de lo que podemos encontrar en los libros. Vamos a dar un recorrido, me parece que por allá hay un kiosco. Síganme los buenos. Vean nomás esta hermosura. ¡Ay, ay, ay! Dona rellenada de crema pastelera hecha por la mano de la mujer aquí, ¿va? ¡Claro que sí! El hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene. Doctor Manuel Velasco Suárez. ¡Ey, primo! ¡Queremos chicharrón! ¿Cuáles son los buenos, primo? ¿Cuáles te gustan a ti? Los chechos. Vamos a comernos unos ricos y deliciosos chechos. ¿Pica mucho o pica poquito? Pica mucho cuando le echas mucha salsa. Pues no encuentro fallas en su lógica, pero sí. A mí me prometieron que aquí en este pueblo mágico iba a ver alebrijes y así. Volando dragones y... Charizard. Bulbasaur por allá. ¿A cuánto es tu pulsera? Más o menos como qué pulsera me combina aquí con mi color. Ya ves que yo estoy prietito. Negro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¿Y esta quién las hace? Yo. ¡Ah! ¿Tú las haces? Sí. Ah, no te creo, ¿de verdad? Con mi mamá. ¿Con tu mamá también tú las haces? Sí. Toma, para ti. Ándale. ¿Es una diadema eso? Es un diadema para el cabello y son tejidas y bordadas. Ah, va a decir que usted las hace con sus manos. Sí, yo las hago. Acá le vamos a vender a mi amigo el asiático. Véngase para acá. Mire, va a llevar algo. ¿De dónde es usted, hermano? Corea. ¿Cree que valga la pena comprarle algo? Pero ahora no, sí. Ya está. ¿Usted no? Sí. Pero yo sí le compro. ¿Cuál me va a quedar más bonita a mí? Ahora sí, sí, me gusta este color. Oh, sí. Luego yo soy bien nejo, ando ahí arrastrándome ya. Hombre. Este es... Para el cabello. ¿Cómo se le pone, pues, doñita? Primero se mete el dedo, luego se va a subir. Le voy a invitar una a mi amigo coreano del sur. Y este... Mira. No, no, es para la gorra. A ver cómo te los pones, ¿así? Así, así, así. ¿Así? Eso, así. Yo tengo machete. Oh, oh, oh. ¿Pegas con machete? Ahora no, sí, pero sí. En mi mochila, en mi habitación, sí. Hay que practicar el amor y no la guerra. No, 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 si machete es mejor. Si él tuviera un machete, ya me hubiera dado un machetazo en la nuca, ya me hubiera volado la cholla. Sí, porque sí, en Guatemala siempre he subido muchos volcanes. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México? Aquí, yo llegué aquí hace 2 meses. Ya está, hermano, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Ya está. Me tuvo miedo, casi lo destruyo. Ten cuidado, Sorullo. Seguimos conociendo San Cristóbal de las Casas. Ahorita me iba a agarrar machetazo con un vato de allá de Corea del Sur. Se la perdoné al brother. Hola. ¿Qué les gusta de aquí, de su casa, San Cristóbal? Yo me gusta más el caldo de pollo. Ah, hermano, el caldo de pollo, el caldo de re. Con... Me gusta más el coco. Te voy a apoyar, pues, para que vayas echándole gana ahí. Cuídate mucho, ¿eh? ¿También tú quieres que te apoye? ¿Sale? ¿Ahorita? No he vendido nada, los dos. ¿Cómo? ¿No has vendido nada? Ajá. Ya está, pues, hermano. Aquí te voy a dar una cooperación. Sobre, ya está. Gracias. Ya está. Cuídense mucho, ¿eh? Órale. Ya nos fuimos.
Pues en este lugar abundan las personas de otros países. Mira, ese amigo tiene los ojos azules. Yo tengo los ojos negros nomás. Negro como mi alma y negro como mi piel. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir conociendo. ¡Ay, ay, cabrón! Ya se escaparon los ángeles por acá. Vienen estos amigos que ofrecen pulseras. ¡Ah, eso todo! ¡Ay, Dios mío, mamá! ¡Ay, Dios mío! Pensé que ya me llevan al cielo, digo, los ángeles de San Pedro. Los mayas, lacandones. ¿Ah, ustedes son mayas? Sí, lacandones, son 100% lacandones. Sí, pues, se te ven así como tu rasgo, mira, así es 100% sí, mexicano. Así, ámbar de la selva, árbol de la vida, para la energía, para la salud, buena vibra natural que viene. Hermano, algo para que me levante en la mañana, porque yo me levanto bien tarde. Este. No, hermano, tú sí te la sabes. ¿Dónde son ustedes? Somos de Guerrero, carnal. Ajá. ¿Y tú de dónde eres? De la selva lacandona, de Bonampak. Ah, ¿tú eres de Bonampak? De Bonampak, lacandona, 100% lacandón. No hay tucán, luego te echas su bendición porque todo está bien. Te echas ya, te coman la carne, 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 te coman la carne. Ya está, hermanito. Amén. Gracias, hermano. Buena vibra, que te vaya bien, hermanito. Selva lacandona, 100% los mayas. Eso, con unos crocs, con unas chanclas, chécate. Eso es todo el estilo, hermano. Wow. Esos mayas sí que andan actualizados, ¿eh? Por acá vemos, pues, casas coloniales, distintas formas de interpretación del mundo cultural, muchas culturas, mucha raza. Míralo, qué bonito. Hasta el Banco Azteca se ve así bien tradicional, bien mamalón. ¿Dónde has visto tú un Banco Azteca que se ve así bien, bien elegante, tira? Ay, puertas de madera, bien bonito, el Electra, nomás guacha, tira. ¡Qué elegancia la de Francia! El Oxxo, papá, era un Oxxo mamalón de primer nivel, ni allá en Ámsterdam lo vas a encontrar. Vente, pásate, vamos a comprarnos una botella de agua, aquí en el Oxxo. Mira, ¿dónde has visto un Oxxo así de mamalón? Quería algo, pero me acordé que tengo que hacerle una llamada a mi jefa. Bueno. ¿Qué pasó, jefa? No, jefa, aquí yo ando sufriendo. Ando batallando, jefa. Cuida a mi hija. ¿Qué anda comiendo tierra? No, jefa. Cuídala, se va a empachar la chamaca. Bueno, luego llego, jefa, pues. Ahí luego. Vámonos. Vamos a comprar algo, a ver si venden alcohol por aquí. No sé. Lo que pasa es que traigo una cortadura. No, pues es un Oxxo igual, común, tradicional. Pensé que este Oxxo iba a ser muy diferente. Es diferente la entrada, huele muy bonito aquí. Es bonito. No puede estar grabando aquí adentro, salte tú, amigo. Seguimos caminando, vamos al mercado de Santo Domingo. Me comentan que es el más grande de artesanías. Está bien curioso todo esto. Ya vieron que todas las tiendas aquí tienen la misma estructura. Por ejemplo, esta es de una zapatería, pero no se ve mucha diferencia con el Electra, con el Oxxo, con todas las tiendas que están allá. Está bonito que mantienen la misma estructura, ¿verdad? Sigamos avanzando y recuerden, sigan viendo. Estaría bueno que coman un pancito ahorita para el miedo, porque me iba a agarrar machetazo el chino. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? ¿Quieren un pan también ustedes? Sí. ¿Sí? Ah, no los veo muy decididos. A ver, di sí o no. Yo sí. ¿Sí, que, sí quieres un pan? Sí. Tráiganse la charola, pues vamos a comprar. Porque no lo podemos agarrar así con las manos. El horno mágico. Sí. Oiga, tradicional. Aquí vemos un hombre maya, ¿verdad? Sí, sí, todo es orgánico y... ¿Todo orgánico? ¿Ustedes qué quieren, niños? ¿Uno qué? Uno de ese, ¿esto qué es? Esas son las mini pizzas. Ah, mini pizzas. Sí. Dale, pues, vamos a comprar mini pizzas. ¿Sí le gustan las mini pizzas a ustedes? Sí. Vean qué hermoso por acá. Un baguette. Nomás las había visto en las películas por ahí, italianas, algo así. Y en la esa de las chicas superpoderosas, cuando Mojo Jojo derrota a un de este que le da en la cabeza. ¿Los pongo juntos los panecitos o separados? Ah, separados, cada uno para los niños. Sí. Órale, pues, amigazos, a ver, ¿cuál es de ustedes? Esta es para... ¿Cómo te llamas, hermano? Me llamo Daniel. Órale, Daniel, así se llama mi hermanito. Cuídate, Daniel. Vámonos saliendo, entonces. Sí. Ten, hermanito, ¿cómo te llamas? Luis. Luis, órale, Luis. ¿Cómo te llamas? Roberto. Ajá, Roberto, Toto. Sale, hermanito, cuídense mucho. Ay. El horno mágico. Panadería francesa. Una chulada. Vamos a probar nuestro rico y delicioso pan.
Vamos a entrarle por el medio. Está parado. Perfecto. Y pues aquí todo es artesanal, ¿está? El corte, todo eso, la horneada. Ah, vamos al mercado de Santo Domingo ahorita, por acá nos acaba de decir el señor. Piérdete hasta para allá, para donde están los árboles. Amigos, otra vez el agua, ya agua se va, agua viene, agua llega, agua pasó por mi casa. Bueno, racita, estamos en el mercado de Santo Domingo, ya vamos a finalizar con este video. Aquí puedes encontrar variedad de artesanías, ropas, guayaberas, de verdad, muy bonito todo. Ya les dirá, carnal, para cuando crezca tu chamaco. Ay, qué bonito, qué hermoso. Templo de Nuestra Señora de Caridad, patrona de la ciudad. Junto con el templo y ex convento de Santo Domingo, se conforma uno de los conjuntos monumentales más importantes de la ciudad. Tengo un amigo de aquí, de la India, Grecia, y de Grecia también. ¿Qué les parece México? ¿Bonito? Bonito. ¿Sí? Por supuesto, bonito, muy bonito. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Comida? Vistas, o sea, pasajes. Personas. ¿Las personas? Sí, me gusta la comida también, las personas, los retratos, naturaleza. En Grecia ahora es el verano con el sol. Allá en Grecia es el verano. Sí. ¿Y qué opina del frío? ¿Te gusta el frío? No me gusta el frío. ¿No te gusta el frío? Grecia es una, un país muy... Caluroso. Caliente. Sí. Amigos, vamos a conocer cómo se elabora un cigarro al estilo de Grecia. Tenemos aquí la señorita María que nos va a enseñar a hacer un cigarro. ¿El tabaco allá es más económico? Es verdad, sí es más económico. Pero aquí todo el gente piensa que hago marihuana. Oh, no, piensa que te estás forjando. Sí, no sé por qué. Pero esto es más económico en Grecia. Listo. Muy fuerte. Sí, más lo sé. Elige. Una opinión que tú les vayas a compartir a tus amigos cuando estés allá en tu idioma. Tú México, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα. Να έρθετε οπωσδήποτε. Gracias, gracias de todo corazón, gracias. Tabú de la yesca, cochi. Simón. Pues bueno, mi gente, es un cigarro de tabaco. Yo sé que hay gente que a lo mejor no le gusta esto, pero es de lo más normal, ¿sí? ¿Sale? Es como un cigarrillo cualquiera. Aprendiendo algo de una persona de Grecia. La lleváramos a chaponar, a dejar comida al cerro. A ver si va a poder, eso sí. Oigan, es curioso, ayer conocí a un italiano y me dijo lo mismo. Que, o sea, sí le gusta la comida, le gustan los paisajes, pero lo que más le gustan es las personas. O sea, yo creo que lo voy a entender hasta que salga a otros países. A lo mejor en otros países son un poco más fríos. O no sé, algo así me imagino, ¿no? Pero ya lo dijo el amigo de la India, ya lo dijeron de Grecia. Está chido, ¿eh? Pues muchísimas gracias, amigos, amigas, por haber llegado hasta este punto del video. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya agradado. Recuerda compartir, darle like, sobre todo disfrutar. Pues bueno, nos estamos viendo en otro nuevo video. Por ahí me están hablando en un mercadito, me dijeron que venden chicatanas, que venden chapulines y no sé qué tantas cosas. Pero eso ya no lo van a ver. Eso lo vamos a ver yo y mi barriga. Así que fuímonos.